Hola, ¿cómo están? Aquí su amigo Francisco Gutiérrez saludándolos. El podcast del día de hoy: los líderes son generadores de confianza. Delegar es un acto de confianza bilateral. Está basado en un escrito que compartí en el periódico El Financiero, en el espacio INMEX, y dice el podcast tal como lo siguiente: lograr metas delegando, alzando la mano, corrigiendo las oportunidades, siempre con un liderazgo de respeto y humildad, es una receta de éxito garantizado en cualquier equipo de trabajo. Como líder, eres responsable de un equipo de trabajo con objetivos que cumplir, donde tu responsabilidad es estructurarlos de tal manera que cada uno de los integrantes logre sus metas, que a su vez apuntalen o soporten un resultado global del equipo. El propósito de un líder no es asegurar el resultado, es desarrollar y empoderar al responsable del resultado para que lo logre. El liderazgo es un acto de confiar y delegar de manera bilateral. Es decir, un líder tiene la pasión para transmitir una visión, convencerte de que es posible llegar al resultado, por más retador que parezca, pero lo que es más importante, te genera la confianza de que tú lo puedes lograr. Y su mayor comportamiento de confianza es delegarte la responsabilidad del logro del resultado. Este es un acto de dos vías de confianza, ya que el líder confía en su colaborador, en que el colaborador puede lograr la meta desde sus recursos. Y a su vez el colaborador confía en la visión y liderazgo de su líder. El líder es una persona motivadora, con visión, estructurada, delega, genera confianza, reconoce, apoya, entre otras virtudes. Pero su principal característica es que son personas que trabajan en equipo, logran sus metas y empoderan a cada uno de los integrantes de su equipo, delegándoles la responsabilidad del resultado. Como lo he dicho, delegar es un acto de confianza, pero a diferencia de lo que se puede pensar, la confianza no es por el colaborador ni por su capacidad. La confianza que se tiene que tener es así hacia uno mismo como líder. Cuando eres líder de un equipo, la primera confianza que tiene que surgir es hacia ti mismo y hacia tus capacidades, ya que si tú no confías en lograr resultados a través de la gente, no delegas. Y quieres controlar todo porque crees que eres el responsable del resultado y que solamente tú sabes cómo hacerlo. El líder sabe perfectamente que él no es el responsable del resultado. Él es el responsable del resultado, y la única manera de hacer esto posible es delegando. Los equipos se vuelven de alto desempeño y autodirigidos cuando tienen un líder que los alinea a una visión, un propósito, un verdadero norte, y les hace saber a cada uno de ellos el impacto de su trabajo y cómo éste interactúa con las otras áreas para un logro global. Los integrantes de estos equipos confían, por ende, delegan y tienen mecanismos de corrección y mejora continua. Logran metas delegando, alzando la mano, corrigiendo las oportunidades, siempre con un liderazgo de respeto y humildad. Es una receta de éxito garantizada para cualquier equipo de trabajo. Estas son cualidades de los verdaderos líderes que trascienden en la historia de cada organización. Los líderes son generadores de confianza, comenzando por él. Te invito a que hagas una autorreflexión. ¿Cómo está tu confianza en ti mismo? ¿Cómo está tu confianza en delegar? ¿Confías en ti para hacerlo? ¿Confías en tu equipo? ¿Eres un generador de confianza con tus colaboradores? ¿Ellos confían en sus propias capacidades? Este es un tema muy amplio y lo comento con mucho respeto, buscando generar reflexión y conciencia de la importancia de delegar en el liderazgo. Agradezco como siempre que me escuches y quiero mandarle unos saludos
principalmente aquellas personas que ya me siguen en mis diferentes redes sociales a través de la plataforma iVoox, en este podcast, Spotify o iTunes, a mi buen amigo y siempre retador Alejandro Cantú, un excelente controller. Por ahí también quiero mandarle muchos saludos. Tengo un grupo de WhatsApp que se llama Cambio, Comunidad Cambio Cultural. Hay gente de varios países. Ya tenemos gente de Chile, tenemos gente de Lima, Perú, tenemos gente de España, tenemos gente de México, en diferentes estados. ¿Sí? Les agradezco a ellos su confianza para que hagamos comunidad y estemos en contacto. Carlos Ávila, César Alonso, César Iván, David Chávez de Lima, Perú, David Ormazabel, Edgar Chávez, Germán Serna, Gregory Martínez, Juan Carlos Olvera, Juan Carlos Mendoza, Karim Reano, Renzo Saavedra, Roberto Montalvo, Tomás William, César Carrión, Manolo Aguilar. A todos ellos y a muchos más que me escuchan frecuentemente, les mando muchos saludos. Hasta la próxima.